El estreno de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 está a la vuelta de la esquina. Es una de las sagas más exitosas de Marvel, a pesar de que al comienzo de la misma, la tripulación compuesta por Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket y Groot no eran, ni de cerca, los personajes más famosos de Marvel Comics. Pero ahora han logrado recaudar 1.6 billones de dólares a nivel mundial entre Guardianes de la Galaxia Volumen 1 y 2. Este apabullante éxito logrado en taquilla no solo ha disparado las carreras de sus protagonistas, también lo hizo con su director James Gunn, quien ahora es el copresidente de la compañía de la acera de enfrente, DC Studios. Sin duda alguna que Guardianes de la Galaxia es una de las sagas más completas e interesantes en la historia del cine de superhéroes, y al ser una superproducción digna de la élite del cine, ha generado un vasto mundo de curiosidades, tras cámaras y datos que tal vez no sepas sobre esta saga que llega a su fin, al menos con Gunn como director, con su tercera entrega que se estrenará este 5 de mayo en los Estados Unidos. Sin más rodeos, aquí está la lista de 13 curiosidades que quizás no sabes sobre Guardianes de la Galaxia. Número 1. Los actores Greg Henry, el abuelo de Peter Quill, y Michael Rooker, Yondu, son dos fetiches de James Gunn. Han participado en todas y cada una de sus películas. También hay siempre un personaje llamado Fitzgibbon, en honor al amigo del director, Larry Fitzgibbon. Número 2. El maquillaje corporal que usa Dave Bautista en la película es un trabajo que requiere de muchas horas para su creación, pero lo más asombroso de esto es que removerlo es un trabajo de días. Sí, cada 3 días, Bautista debe entrar en un sauna para sudar todo ese maquillaje y así poder retirarlo fácilmente. Número 3. Durante la filmación de Guardianes de la Galaxia Volumen 1, el CGI utilizado para los movimientos faciales de Rocket fue un auténtico quebradero de cabeza, ya que la boca de un humano y el hocico de un mapache obviamente no tienen nada en común, por lo que el departamento de efectos visuales tuvo que crear nuevamente animaciones faciales que coincidieran línea por línea con cada frase que el actor Bradley Cooper recitó. Número 4. El diseño de la nave espacial de Peter Quill, el Milano, está inspirado en el avión cohete Bell Aircraft X-1, y se necesitaron 14 semanas y muchos trabajadores de distintos oficios para terminarla. El diseño interior fue elaborado por James Gunn, quien creó ese ambiente para que Quill siempre se sienta como si estuviese en la Tierra. También le agregó material de utilería como cromo, hierro y cuero, similar al estilo de los automóviles de los años 50 y 60, en vez del sobreutilizado CGI que se acostumbra en ese tipo de producciones. Número 5. El MCU se conoce por sus excelentes efectos visuales, aunque hoy en día hayan decaído un poco, y en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 podemos apreciar dos de estas escenas elaboradas con CGI que pasarán a la historia como las mejores hechas en el mundo del cine. La primera es el famoso baile de Groot durante la pelea del equipo contra un monstruo espacial, la cual tardó 2 años en su elaboración. Y la segunda es la animación del planeta Ego, en la cual se usaron 1 millón de polígonos, una cifra récord en la historia del CGI cinematográfico. Número 6. James Gunn no quería a Chris Pratt para el papel de Star-Lord, ya que le recordaba la serie Parks and Recreation, pero la directora del casting, Sarah Fine, al final pudo convencer a Gunn para que Pratt interpretara a Quill, dejando a un lado grandes y talentosos actores que se postularon para ese papel como Joel Edgerton, Eddie Redmayne, Zachary Levi y Joseph Gordon-Levy. Al final Chris Pratt resultó ser el acierto ideal como protagonista, sin restar mérito a los otros actores, porque dentro y fuera del rodaje es un tipo muy divertido, talentoso y de grandes valores que armoniza muy bien con las personas a su alrededor. Número 7. La peineta de Peter Quill cuando está siendo fichado en la prisión fue improvisación de Pratt. Número 8. Bradley Cooper no solo hizo la voz de Rocket Raccoon. Al principio, el equipo de producción tomó varios de sus movimientos como referencia para el personaje del mapache, pero fue Sean Gunn, el hermano del director, quien luego hizo todos los movimientos del personaje a través de la técnica de captura de movimiento. James Gunn también decidió que Sean interpretaría a Craiglin, el primer oficial de Yondu, lo cual pareció una idea descabellada debido a lo exigente de ambos personajes, pero Sean lo hizo de una manera espectacular, con ese resultado tan profesional que hoy en día podemos apreciar. Número 9. La escena del diálogo entre los protagonistas cuando hablan del 12% del plan tomó más de 11 horas del material original. Número 10. Todas las canciones de la banda sonora fueron elegidas, única y exclusivamente, por James Gunn. Hizo grabar estas canciones en cassettes, los cuales se escuchaba para establecer el ambiente en las escenas. Luego agregó canciones de los años 70 y 80 y los repartió entre los actores para que los oyeran durante los ensayos y las filmaciones. Así estos se sintieron más relajados y pudieron dar mejores interpretaciones. Número 11. La mayor parte de las voces de los Guardianes Sakaaran están interpretadas por el propio James Gunn y su asistente Simon Hatt. Número 12. La pelea entre Drax y Groot en el bar de Nowhere comienza porque Rocket se burla de los tatuajes de Drax, que le recuerdan a su familia asesinada. Número 13. La escena de Groot bailando en la maceta iba a ser la última de la película, pero al equipo de producción le gustó tanto que decidieron incluirla al principio de la misma. Como dato extra, solo Vin Diesel sabe lo que Groot quiere decir en cada frase, ya que el actor se le dio un guión con todas las frases según la escena, las cuales Diesel se encargó de transformar a la única frase de "Yo soy Groot".
Espero que te hayan parecido interesantes estos datos que quizás no sabías sobre la saga de Guardianes de la Galaxia. Y si conoces algún otro dato o curiosidad que no aparezca en este video, puedes dejarlo en los comentarios para que yo también pueda enterarme. Y si puedes ver cine y disfruta del estreno del volumen 3 de esta maravillosa trilogía. Un saludo y hasta el próximo video. Bye bye.